Hola gente, ¿cómo le va? Luquitas Kai 89, ¿quién les habla? Hoy les traigo otro video más al canal. Hoy vamos a estar viendo los peores cosplay o disfraces, si se quiere, de Wonder Woman o la Mujer Maravilla, ¿no? Porque viste, el inglés is very difficult. Antes de empezar, suscríbete al canal si no estás suscrito. Y si estás suscrito, activa la campanita porque YouTube anda medio para el traste. Así que si no te querés perder ningún video, activa la campanita. Primer cosplay. Vemos acá que la muchacha estaba media corta de dinero, así que le alcanzó nomás para... Digamos que le alcanzó para lo esencial nomás. Pero fíjate vos el detalle de las botas. Botas o zapatitos, de esos que te cubren los dedos nomás. Le clavó, para mí, es aerosol o algo así. Le pintó de color naranjita como que queden como unas botas. Y creo que el aerosol tampoco le alcanzó y que quedó un par de... Le quedó un pedazo de medias blancas. Esta es la típica imagen que cuando en tu oficina es el día de los disfraces y tu héroe preferido es la Mujer Maravilla, y bueno, vas como la Mujer Maravilla. Esto es... La imagen que viene es un fiel reflejo de cuando se mezclan un juego y un cómic. Es como Torsion de Overwatch. Solo puedo decir que este disfraz es... Si existe en la serie Dragon Ball un Goku Black, ¿por qué no puede haber una Mujer Maravilla Black? Y acá tenemos una mujer que sí tenía para el disfraz, pero claro, fue y lo compró en la saladita. Después, cuando la primera vez que lo lavó, se le destinió. Esta que está acá no la compró en la saladita, pero se ve que la usaba todos los eventos de cosplay y todas las Comic Con y todo. Usó tanto el traje que lo lavó y se le quedó desteñido. ¿Quién dijo que una Mujer Maravilla tiene que ser sí o sí mujer? Tranquilamente puede haber un hombre también. ¿Qué largo que es? La soga, obvio, ¿no? No hay que ser ni feminista ni racista para que alguien se pueda vestir como Mujer Maravilla. Así me gusta, todos somos igual. Sigue tus sueños. Otro personaje más de Overwatch se metió acá. Son iguales, no jodan. No solamente los juegos se pueden mezclar con los cómics, las franquicias mismas se pueden mezclar. Pasa para la Estrella de la Muerte. Cuando sos un superhéroe y querés ser otro superhéroe, y de otro sexo también. Como toda mujer, a la Mujer Maravilla le llega su hora de ser mamá, obviamente, y acá vemos que con Superman no estuvo perdiendo el tiempo, ¿no? Me parece un huevo de Pascua. Acá volvemos a ver a todos los hijos de Superman. Bastante rapidita la Mujer Maravilla. Y para terminar, no significa que tenés que ser joven para hacer un cosplay de tu personaje favorito o disfrazarte de tu superhéroe favorito o lo que sea, porque te lo digo en inglés y en español y en como se diga, porque para que se sientan todos juntos. Las abuelitas también se pueden disfrazar. Esos son guantes que se usan para limpiar. Uy, escupí toda la pantalla. Son guantes para limpiar y bueno, está bien. Cuando el presupuesto no da, hay que arreglársela como sea. Y fíjate también que tiene como chancletas abajo, como botitas de terciopelo y papel higiénico. Bueno, gente, hemos terminado por hoy. Déjame abajo en los comentarios qué disfraz fue el que más te gustó. Suscríbete al canal para que sepas cuando subo un nuevo video. Seguime por mis redes sociales. Un abrazo, un saludo para todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.